Hola, ¿qué tal amigos gamers? Aquí con un nuevo partido de FIFA World Cup Brasil 2014. Con un partido que malote ve este grupo muy malo, al igual que nos toca después, o sea, el grupo F. Pero bueno, ¿qué les decimos? Tenemos que completar todo. Saludando nuevamente al malote, ¿cómo ves el partido? Masacre total para Honduras. Y La no te verdad lo que voy a sí. negar. La Me verdad da es que mucho sí. gusto que les vayan a ganar los de Francia. Por lo que se vivió en el hexagonal, ¿o qué? Por lo que se vio en hexagonal, que todos sufrimos ahí. Oye, que Francia, a pesar del año anterior de Sudáfrica, tiene muy buena delantera y media, o sea, con el Henry y el otro, el, ¿cómo se llama? ¿Ribery? El Ribery. Oye, han subido demasiado de nivel, ¿eh? Los dos. Más, yo pienso Ribery que Henry, pero son muy buenos. Y que yo pienso que deberían que ser factor para este partido. Bueno, malote, pues vámonos arrancándolo. Deberían de, porque la verdad son dos de los jugadores más interesantes que trae este conjunto. Y pues neto, tú Ay, no eliges una mames. playera, ¿o Están qué? bien gachas, güey, todas. La de Honduras y esta. Ya sé. Es como que buscaron al mismo diseñador. Ya está, pues. Comentando aquí detrás de cámaras con malote. No, en serio, Francia debe que ser aplastante. Bueno, no se ve que fuera tan arrollador como varias potencias, como sabemos que Portugal, Alemania, Italia, nada de eso. Pero Francia ahorita tiene varios prospectos que pudieran dar de cara a la segunda ronda y seguir hasta cuartos de finales, que si no hasta semifinales. Tiene a Benzema, que lo habíamos comentado. Tiene a Henry, tiene a Ribery. No he visto el portero. ¿A quién más tienen? Que sean buenos, pues. En sí. Y nada Pues más. mira, yo a Francia como que le perdí cierto respeto desde aquella final en la que Zidane manchó su carrera de forma espantosa al darle ese cabezazo a Materazzi. ¿Zidane? Zidane, Zinedine Zidane, ¿te acuerdas de él? No. Ah, era un jugadorazo. Los que nos estén oyendo, quizás sí recuerden aquel cabezazo. Y yo creo que Materazzi también todavía tiene la forma de la pelona de Zidane ahí en su pecho. Okay, bueno, va arrancando el partido, mátate. Mira, con Benzema me conformo, de delantero. Me conformo. Tienes, fíjate, tienes un jugador estrella del Madrid y otro Otro del Bayern Bayern Múnich. Múnich, perdón. Y que los dos juegan, Va, uff. va, 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 uff. En sus dos equipos juegan A tope. buenísimos. O sea, A tope. a tope, literalmente. Al Al momento momento de de que que grabamos grabamos este este video, video, no no sabemos sabemos si si Real Real Madrid ganó ganó la la Champions. Champions. Yo sí le voy al Madrid ahí en esa final. ¿Le vas Ya al para que Madrid? dejen de mamar con lo de su décima estrella. Pues tiene que dar algo el de Atlético de Madrid, ¿eh? Como todo. Sí, O la sea. verdad es que también me gusta y creo que se lo han ganado. Sí, porque los colchoneros ya no se estaban viendo nada. Eran los primitos de los del Madrid, del Real. Ándale, eran como el Pero el tercer lugar lugar diario. diario, como que ya sabías quiénes eran los primeros tres Uf, sí. y era un poco aburrido. Y ahora que el Atlético empezó a sorprender, pues qué alegría, pues que no sea tan monótona la Liga Española. Exacto. Ay. Bueno, partido por el momento. Francia ha tenido sus oportunidades. No los ha dejado a Honduras penetrar su defensa. Vean ahí, medio campo está muy peleado. Lo decíamos de cara al partido, al principio. Uf, uf, uf. ¡Falta! Falta roja ¡Roja! para Bernández. Tú vas Bernández, anotando no las sé quién la tarjetas, ¿verdad, dictó. Neto? Sí, señor. ¿Mande? Tú vas anotando las tarjetas, ¿verdad? Sí, Bernández. De todos modos, si te toca a Honduras, pues ahí lo anotamos. ¡Gol! Gol. ¡Golazo! Qué ¡Qué golazo de golazo! Frank Ribery. ¡Qué golazo! ¡Pedazo de gol! Nunca había anotado un gol así, güey. Qué ¡Golazo! golazo. Yo creo que este ¡No y el manches! de ¡Al ángulo, Pirlo güey! ¡Al ángulo! en el grupo D se están llevando los mejores goles hasta el momento del Mundial. ¡Golazo, güey! O sea, clase y gol. No, 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 no. Ribery, nunca te mueras, Ribery. Tampoco
Tampoco la Gianluigi Buffon y el otro pendejo, ¿cómo se llama? El. El este Benzema. No, el otro güey, el de Italia. Pirlo. Pirlo, no, jamás se mueran, cabrones. Igor. No, 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 no. Ribery, nunca te mueras, Ribery. Tampoco la Gianluigi Buffon y el otro pendejo, ¿cómo se llama? El. El este Benzema. No, el otro güey, el de Italia. Pirlo. Pirlo, no, jamás se mueran, cabrones. Es que son como de la misma escuela de jugadores que saben tocar el balón con esa belleza que te encanta que aunque ya estén un poco grandecitos vayan al mundial y le muestren a los jóvenes que hay talento y que deben de echarle ganas si quieren desbancarlos algún día. Oye, no, qué golazo de Ribery. La verdad que sí, me encantó el gol de Frank Ribery, que pues como lo dijimos está en su momento gol. Gol y es De Ribery otra vez. Ribery nuevamente. No, no, no. Te digo que Francia tiene que aprovechar este mundial, porque si no lo aprovecha, tan siquiera que llegue a cuartos me gustaría. Sí, Yo yo creo creo que que Francia Francia sí tiene tiene para para cuartos, cuartos, no no sé sé para para semifinales. semifinales, depende de con quién le toque. Te Estaba comentaba tras bambalinas, como se podría decir, que ya estamos formando los octavos octavos de de final. final. Según van ganando los equipos, sus posiciones en las tablas y todo. Y pues vamos a arrancar con un gran partido que va a ser Brasil contra Holanda. Partidazo, sí o sí. Partidazo, la verdad que sí. A ver cómo nos ponemos de acuerdo, Malote y yo, para. Yo me acuerdo que en el Sudáfrica, se podía poner en cuál etapa de grupos estabas, o sea, en semifinal, o estabas en la segunda ronda, o en cuartos de final, octavos y así. No sé si en este se pudiera tomar. Obviamente en partida local no tiene que ser multijugador, porque si es multijugador tienes que jugarte una copa online. Eso es para ganarla. Pero eso es lo que no queremos hacer. Lo que queremos hacer más bien es que alguien se venga a mi casa. Más bien Malote que se venga a mi casa. Y aquí ya hacer todo. Y ya desarrollar todos los partidos, que nos van a ser muchos, Malote. O sea, en un día fácil nos aventamos todo. Todos los partidos. La final, la semifinal y todo. ¿Qué acaba de hacer este güey? Pues ya sería de ir viendo por ahí las cosas. Sí, o sea, mi idea es en sí de que estén los de estos campos del Brasil. Esa es mi idea. Ya que no estén campos amistosos, ¿sí? ¿Me explico? Sí, como Fortaleza, como Sí, el así. Maracaná y así. Así, o sea, me gustaría y aparte en la final, pues, ¿quién no? Venga, mira. Nashri, 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 Nashri. Uf, qué buena barrida de los hondureños. Y ahí va, como que ya, ya no barrieron tan fuerte después de la expulsión. Y pues esto ya es en desventaja. A ver si los hondureños pueden sacar algo. Porque está bien, ¿qué Pendejos. pasó? Quería ¿Qué le hacer pasó una ahí? jugada prefabricada, pero no salió. Ay, no mames. No, no manches. Bueno, pero son buenos. Eso no les quita nada. Nashri por el lado derecho. No, izquierdo. No, no. Oye, esa falta. Le va a pegar, le Pues va a pegar, le aquí. va a pegar. Golazo. Uy, gol. Golazo de Ribery. Gol de Chris, Ribery. hat-trick. Hat-trick de Ribery. Frank Ribery. Que está mostrando por qué los franceses aún tienen el Ok debut. Ok rebut. Sabe, pero sí es bien chido en francés, yo creo. No, qué golazo se está prendiendo. Y Honduras ni qué decir, o sea, le tocó un. No un equipo duro, pero. No. A tener la estrella de Francia, yo pienso que Francia y otro pendejo que se cuele, ya con eso. Francia Pues es clave, o sea, sería pecado, algo sería está pecado jodiendo que no calificar calificaran en en primera. primero, la Sí, o verdad. sea, no, Francia yo pienso que sí. Ahorita está en muy buen momento todos los jugadores que ha tenido. Esperemos que no se lesionen de cara al mundial porque todavía falta tiempo. Y. Exactamente, me comentabas en el otro video que Radamel Falcao parece que sí va a ir. Sí, o sea, ya está entrenando. Pero parece que el Tigre sí va a ir. Pues qué bueno, porque un mundial sin el Tigre, que sea su primer mundial, sería algo trágico para los colombianos, ya que es como su estandarte de batalla el Tigre. Y golazos que anotó el güey. Cuatro Golazos. golazos, ¿verdad? Anotó el Cuatro goles. Fíjate que Tigre. estoy analizando la copa
y todas las figuras importantes, bueno, más o menos, exceptuando España y un poco Holanda, todas las figuras importantes. ¡Golazo! De Frank Ribery. ¡Golazo! Esto ya es una masacre. Y ve cómo festeja, así como de, sí, lo sé. Espérate, ahorita me dices. En un partido está empatando a Uribe Peralta y a Falcao. En un partido, imagínate lo que harán los demás. ¿Y qué clase de gol? Me ha tocado y como iba, ¿eh? Un padre, papá. No. Por las que mueres aquí. Exactamente, yo creo que Frank Ribery está en su momento, lo sabe, sabe que tiene que aprovechar este mundial para lucirse, porque ya va a ser de los últimos que juegue, si no es que es el último. Y a ver qué pasa con estos franceses que, con el lenguaje del amor, su capital y su país, planean llevarse la copa. Veremos si les alcanza para eso, pero a ver qué pasa. La verdad es que sí. Y se acaba la primera mitad con cuatro pedazos de gol. ¿De quién? De papá Ribery. Y lo único que tiene Honduras es una expulsión. Una expulsión, sí, cierto. ¿De quién? De Víctor Hernández o Hernández, no sé cómo decir. Ok. Entonces la... Qué gol, Dios mío. Y este está mejor. No sé cuál está mejor de los dos, la verdad. Si el de tiro libre o este. No, culazos, malote. Cambio, malote, me lo dices, por favor. Sí, Espinosa por Bergensen. Muy bien. Francia lo ha hecho muy bien. Parece una... No. Una máquina, una locomotora. Y pues a ver qué les depara a los franceses. Digo, yo cada vez que los veo jugar con la playera blanca, no sé por qué, les va bien. Y ahí viene el jugador. ¡Qué golazo! Francia está clavando entre los mejores goles del mundial. Oye, pero como no, Italia ya lo hizo. No fue Frank. ¡Oh! Ya ese Ribery se mata. Toma, pégale. Uf, ya era mucho. Ya era mucho, ya. Pero aún así, yo creo que. Sí, sí. Aún así, creo que. Fíjate, estaba analizando ahorita en mi mente. Y como que los referentes de los países más importantes, incluyendo quizá el nuestro, sus estrellas están metiendo gol. De México, el hermoso Peralta. De Brasil, Neymar. De Colombia, Falcao. De Holanda, pues yo vi que marcó Ray Schneider. ¿Viste esa pared? Tiene que terminar. Sí. ¡Qué gol! Y todavía se dio el tiempo para meterla con clase. No, Benzema. En serio, tienes que ver la jugada, mangote. La vine, la sentí. Qué gol tan excepcional del delantero del Real Madrid. El número 9, y yo creo que el número no le queda chico. No, o sea, qué clase de pared se echaron, de taquito el güey que se la pasó a Benzema. Pedazo de jugada, güey. O sea, en serio, hay que ver muy bien las jugadas que se están haciendo. Y ver cuál pudiera ser de las mejores o tan siquiera ser un top 10, ¿a poco no? Sí, un top 10 de las mejores, de los mejores goles, porque jugadas hay muchas, hay goles, y también de las mejores atajadas quizá podríamos incluir por ahí. También. Para definir al mejor portero y obviamente el mejor jugador, balón de oro, plata, bronce. ¡Uy! Golazo de Benzema. No, esto ya es una masacre total. Yo lo vaticiné, esto iba a ser masacre. Como les digo, me da gusto. Me da gusto que sufran los condenados. Y bueno, yo creo que mínimo, sí le van a andar metiendo por 4 o 5 goles los franceses a los hondureños. Si no, ya sería como de, ay, no manches, que trae Francia, que no le puede meter a Honduras una goliza. Tan siquiera aquí tiene que ser un gol Honduras por si quiere tener tan siquiera un golecito a favor. Y que esto les ayudara por si hubiera algún empate de la segunda ronda, que no creo, ¿verdad? Pero no, yo creo que este grupo va a estar un poco más... Más suelto, ¿verdad? En el puntaje. Sí, porque hemos visto... y antes de analizar todos los partidos, bueno, fuera de lugar, ya les habíamos comentado que se habían perdido unos videos, un material, y por eso en ese material habían tres empates,
¿ok? Un solo equipo había clasificado sin duda a la siguiente ronda y los otros tres estaban empatados y teníamos que analizar los goles a favor y los goles en contra, que lo hemos mencionado demasiado y que hemos dicho que los hemos tomado mucho en cuenta. Entonces, habían tres empates, ustedes imagínense, en tres empates y irnos a la prórroga de los goles a favor. Entonces aquí Honduras está fatal. Seis goles en contra en un partido, en su primer partido. Eso anímicamente yo creo que... que pesa en el equipo, o sea, sí, sí, la demasiado. Verdad. Su mejor chance parecía ser contra Ecuador, pero después de lo visto, yo siento que Honduras se va a ir blanco en este mundial. Y Ecuador que sacó marcador frente a Suiza. O sea, todavía Ecuador le hizo su luchita. Que obviamente Suiza no es lo mismo que Francia. No, en las estadísticas, obviamente no. Entonces, pudiera tener alguna oportunidad, pero nada, no creo. Y bueno, ya lo analizaremos. Estamos ante un equipo francés como poco se ha visto. Quizás desde aquel mundial en el que llegaron a la final y ya lo dije, mancharon su chance de tener su segunda estrella. Quizás este pueda ser un equipo diferente a aquel del 2006. Ahorita tiene muy, muy buenos jugadores, lo hemos dicho mucho. Yo sí pienso que sí, sí puede prometer para mucho más, ¿eh? Más que otros partidos que hemos visto, que pues sí, 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 yo pienso que es un buen prospecto para sí, porque, el Mundial. Porque el del 2010, qué pésimo equipo fue. Hasta o sea, México le ganó México, güey, o sea. Ya está ahí como para no pegarte un balazo, pero sí ponerte a pensar las cosas. Ribery, no. Nashri. Ahí lo pones, ¿no, güey? Para que te lo aprendas, malote. Nashri. Oye, qué buena jugada de Benzema, se la dio. Toma, mijito, un regalito. Ya no y entre, neto, estoy contabilizando, y entre dos partidos de este grupo, llevan 10 goles. ¿Ya van 10 goles? Ya van 10 goles. Yo pienso que va a ser más el goleador, ¿no? ¿No crees? Sí, va a ser como que el grupo... ¿Tan siquiera el segundo o el no, primero? No, va a ser el primero. El primero fue el... es el C. Mm. Por un golecito le ganó al A. Mm. El que menos goles contabiliza es el B. Y el D también quedó muy bien parado en cuanto a goles. Este yo creo que pues... por tener aquí al... a equipos más bajos, ¿no? O sea, también... sí. Están dando masacre. Sí, sí, yo creo que ya dicen... ya párenme, ya. Ya ganaron. Ánimo, ya. Hola. Uy. Valbuena. Dejó una buenísima que le puso Benzema un pasesazo, o sea, yo veo a más que a Colombia, a Francia muy buen, no sé, muy buen fútbol que ha tenido. Obviamente, equipos chiquitos, ya veremos con equipos grandes cómo se desarrolla también. Ahorita estamos hablando masacre. Okay. Tampoco Colombia tuvo grandes equipos a contender, eso ya se verá, no sé, en la siguiente ronda, cuando los enfrentemos... los mejores, para decir, o sea, aquí avanzan los mejores. Exactamente, Neto. Y pues sí, a veces te creces cuando le ganas al chico, como cualquier ser humano, lo que quieras, le ganas al típico perdedor y ya te sientes el grande. Pero cuando te enfrentas al grande, resulta que, ¡ay, no eres tan bueno! ¡Ole! Por ejemplo, cuando México le gana a Islas Caribeñas, 20-0, ¡no, pues sí! Ya creen que van a ser campeones del mundo. No, pues no chingas. Se enfrentan a Argentina 3-1. ¿Dónde? ¿Dónde quedó aquel equipo grandote? Honduras, que no ha hecho nada. Cabe mencionarlo porque... No. Esto ya se tiene perdido. Honduras ya. No tiene que... nada que competir. Ya yo creo que como hacerse la idea de que... como otro mundial seguido sin poder hacer nada. Sin sobresalir, pero es que es la verdad, no tienen un juego. Y acaba, ¿no? La pesadilla de Honduras, güey. Acaba la pesadilla de Honduras, ve nada más. No. Dos de Benzema, uno de Nashri y cuatro. Cuatro de Ribery. Con un solo partido ha empatado a los mejores o a los jugadores más desarrollados en otros grupos, en goleaje.
Exactamente, Oribe Peralta y Radamel Falcao. Mientras que ustedes ven las mejores jugadas que hemos 7-0. tenido, nosotros apuntamos los resultados. Y uno de Nashville. 7-0, no inventes. Neto, con otro dato curioso, en todos los juegos que hemos jugado, no ha habido un solo partido en 0-0. ¿Ah, sí? O sea que Exactamente. ha estado competitivo Ha todo el estado asunto. competitivo todo. Ojalá el mundial de veras sea igual. Exacto, eso esperemos. O sea, Ve, yo creo que este es un golazo. la neta, güey, o sea, no lo estoy viendo ahorita porque estoy apuntando, pero creo que sí. Todos los goles estuvieron padrísimos, o sea, de Francia, de Honduras, todos, todos, todos. Es más, vamos a poner cámara Phantom en todos los golazos que anotaron. Bueno, mis youtuberos, esperemos que les haya gustado. Esto yo pienso que merece una suscripción, o sea, Francia merece suscripción al canal, ¿a poco no? Para verlo más seguido El en los director partidos. técnico va a ver Exacto, el video y exacto. va a decir, no, pues aquí hacemos esto y ya lo hiciste. Bueno, como todos los videos, les recordamos suscribirse al canal, compartir el video si te ha gustado, darle like porque nos alegra a nosotros también. Y nos vemos para próximos partidos. Tenet 218 y el Malote y Francia, la Super Francia, fuera.